Un nuevo testimonio se conoció en el juicio contra Johnny Leal, señalado de asesinar a su mamá y a su hermano. La declaración podría abrir una nueva línea de investigación. Recuerde que está bajo la gravedad del juramento. Se trata del testimonio de Francisca Teresa Muñoz, amiga de la familia de Leal, que señaló que Carlos Andrés García, hermano de Mauricio Leal, preso en Jamundí, le había manifestado que quería acabar con la vida del niño genio y su mamá porque ellos no lo habían apoyado en el proceso penal por los delitos sexuales que se sigue en su contra. Que Carlos Andrés le dijo que estaba muy furioso y que los iba a mandar a matar. ¿Eso es cierto, sí o no? Así fue. Se lo dijo Carlos Andrés. ¿Iba a mandar a matar a quién? Sí, señor. A Marlene y a Mauricio, que estaba rabioso porque ellos no le colaboraban. La mujer, bajo gravedad de juramento, aseguró que nunca le contó eso ni a Mauricio ni a su mamá Marlene Hernández. Para no, que ella no sintiera ese dolor por ese hijo, nunca lo dije. El testimonio podría abrir una nueva línea de investigación, pero ¿es suficiente una declaración para absolver o condenar a una persona? Siempre y cuando este testimonio de la persona que va a declarar sea conciso, sea confiable, sea certero, que esté exento de cualquier motivación que busque favorecer bajo una mentira a uno de los implicados. No obstante, la fiscalía en este caso ha explicado que cuenta con suficiente material probatorio para demostrar la culpabilidad de Johnny Leal, acusado de homicidio agravado. Para llegar a ser sólido y buscar la absolución de Johnny lo veo bastante difícil, en punto a que la evidencia en contra de este investigado es abundante. No solamente tienen evidencia científica, testimonial, sino de todo tipo de expertos en diferentes ciencias auxiliares del derecho penal. La audiencia de juicio en contra de Johnny Leal se retoma el 27 de octubre. Un nuevo defensor público ahora es el representante de Leal.